gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Oh Señor Dios nuestro, por las bendiciones de tu gloriosa resurrección, concédenos tiempos de tranquilidad y paz, para alabarte con los coros celestiales, aclamando tu gloria y benevolencia, ahora y por los siglos. La paz sea con la Iglesia y con sus hijos e hijas. Y acción de gracias al Señor bondadoso que por su infinita compasión quiso hacerse hombre, sufrir la muerte, descender a los abismos para salvarnos de la misma muerte. Por su resurrección alegró a los discípulos y con la luz de su salvación iluminó a los pueblos. El bueno que es digno de gloria y honor en este bendito domingo, todos los días de nuestra vida y por los siglos. ¿Quién pueda labrar el abismo de tu clemencia, oh palabra de Dios, y qué voz es capaz de bendecirte a ti, que estás por encima de tu alabanza? Ya que tu mente y tu lengua no alcanzan a describir los prodigios que hiciste en este santo y esplendoroso domingo de tu resurrección de entre los muertos. Por eso te aclamamos con el salmista David diciendo: este es el día que hizo el Señor, exultemos y regocijémonos en él. Este es el día único e inigualable. Esta es la gran festividad, cumbre y adorno de toda festividad. Y ahora te pedimos, oh Cristo y Dios nuestro, mediante la fragancia del incienso que te ofrecemos, que perdone nuestros pecados, socorras a los atribulados y liberes a los oprimidos. Devuelve a los ausentes y cuida a los presentes. Guía a los pastores, protege a los sacerdotes y purifica a los diáconos. Defiende al justo, sustenta a los huérfanos y asiste a las viudas. Aparta las rebeliones y pon fin a los conflictos. Acuérdate de los fieles difuntos y dales el descanso en tu reino celestial, para celebrar junto con ellos la fiesta que no tendrá fin y glorificarte a ti, a tu bendito Padre y a tu Espíritu Santo y vivo, ahora y por los siglos. Hacemos
te agrade, Señor, la suave fragancia de este incienso. Haznos dignos de proclamar tu resurrección con los ángeles y con las mujeres que te seguían, y de regocijarnos de tu triunfo con tus dichosos apóstoles. A ti sea la gloria, oh Cristo, en unión con tu Padre y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Kadeshad hayel tono, kadeshad lomo yuto. Kadeshad aloho, kadeshad hayel tono, kadeshad lomo yuto. Santifica nuestras mentes y purifica nuestras conciencias a fin de alabarte dignamente y escuchar tus santas escrituras. A ti sea la gloria por los siglos. Primera carta a los Corintios. Dígnate bendecir, Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y sobre aquellos que te escuchan. Hermanos y hermanas, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros, tanto judíos como griegos, tanto siervos como libres, fuimos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Ustedes son cuerpo de Cristo y cada uno un miembro de Él. Y Dios los dispuso así en la iglesia: primero apóstoles, segundo profetas, tercero doctores, luego el poder de obrar milagros, después el don de curaciones, de asistencia a los necesitados, de gobierno, de diversidad de lenguas. ¿Son todos apóstoles, o todos profetas, o todos doctores, o todos tienen poder de obrar milagros? ¿Tienen todos don de curación,
¿O todos hablan lenguas? ¿O todos tienen don de interpretación? Gloria a Dios por siempre. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por eso sean sagaces como las serpientes y sencillos como las palomas. Guárdense de los hombres porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en sus sinagogas y serán llevados ante los gobernadores y reyes por causa mía, para que den testimonio ante ellos y los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué deben decir, porque en aquel momento se les comunicará lo que van a decir. Pues no son ustedes los que van a hablar, sino que será el Espíritu de su Padre quien hable en ustedes. Entonces, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres para hacerles morir. Y todos los odiarán a causa de mi nombre. Pero quien persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo que no acabarán las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su señor. Al discípulo le basta llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor.
Si al amo de la casa le han llamado Beelzebul, ¿cuánto más a los de su misma casa? Esta es la verdad, la paz sea con ustedes. A través de la historia de la salvación resulta que la cercanía y presencia de Dios en el hombre y en el mundo, aquella admirable condescendencia del Espíritu Santo, encuentra resistencia y oposición en nuestra realidad humana. Vamos rehuyendo a la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esto no es una novedad. Dios nuestro Señor, cuando advierte, miren que los envío como ovejas en medio de lobos, ya refiere entonces no solamente una situación de maldad al exterior, sino también de maldad al interior. Desde ese punto de vista son muy elocuentes las palabras proféticas, por ejemplo, del anciano Simeón que dice, movido por el Espíritu, vino al templo de Jerusalén para anunciar ante el recién nacido, es decir, Jesucristo de Belén, que éste está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. La oposición a Dios, que es espíritu invisible, nace ya en cierto modo en el terreno de la diversidad radical del mundo respecto a él. Esto es, de su visibilidad y materialidad con relación a él, espíritu invisible y absoluto. Nace de su esencia e inevitable imperfección respecto a él, que es un ser perfectísimo. Pero la oposición se convierte en drama y rebelión en el terreno moral, por aquel pecado que toma posesión del corazón humano, en el que la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne. El espíritu, dice nuestro Señor, debe convencer al mundo en lo referente al pecado. San Pablo es quien de manera particular, y lo hace de una forma elocuente, describe la tensión de la lucha que turba el corazón humano. Leemos, por ejemplo, en la carta a los Romanos, por mí les digo, si viven según el Espíritu, no darán satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como son entre sí antagónicos, de forma que no hacen lo que quisieran. Y esto es verdad. ¿Cuántas veces nosotros queremos ser buenos y no nos salen? Hacemos propósitos de la enmienda que no cumplimos. Nos proponemos ser verdaderamente cristianos y somos unos mediocres. Y en el hombre, en cuanto a ser compuesto espiritual y corporal, existe, repito, en el interior una cierta tensión. Tiene lugar una cierta lucha entre el espíritu y la carne.
Pero esta lucha pertenece de hecho a la herencia del pecado, de ese pecado original, del que es una consecuencia a la vez una confirmación. Estamos en medio del mundo como ovejas alrededor de lobos. Forma parte de la experiencia cotidiana, de nuestro diario acontecer. San Pablo también escribe: ahora bien, las obras de la carne son conocidas, y luego las enuncia: fornicación, impurezas, libertinaje, embriaguez, orgías y cosas semejantes, pone puntos suspensivos. Son los pecados que se podrían llamar carnales, que nos van arrastrando paulatinamente a contrariar al Espíritu. Pero el apóstol también añade también otros tipos de pecados: los odios, las discordias, los celos, las iras, las rencillas, las divisiones, las envidias. Todo parece ser como una nube oscura que va ensombreciendo nuestro caminar. Repito, porque somos ovejas en medio de lobos. Esos lobos que a veces, repito, no son exteriores sino interiores. Son esos fantasmas que nos van conduciendo desde nuestro interior a no ser buenos. Pero Dios también propone un remedio. Estas obras que son indudablemente malas encuentran una contraposición en los frutos del Espíritu Santo: amor, alegría, pureza, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Estos frutos del Espíritu Santo son los que vienen en nuestra ayuda en momentos de persecución interior. Por eso el texto que acabamos de leer del Evangelio también así lo dice: pero cuando los entregue, no se preocupen de cómo o de qué deben decir, porque en aquel momento se les comunicará lo que van a decir. Pues no son ustedes los que van a hablar, sino que será el Espíritu de su Padre quien hablen ustedes. Y esto nos tiene que llenar a nosotros de fortaleza, nos tiene que llenar de confianza en Dios. De ahí la importancia de vivir en la gracia del Señor, de vivir siempre luchando por no perder esta gracia de Dios. Porque en los momentos de las tentaciones, cuando vengan esas situaciones de persecuciones interiores, el Espíritu Santo saldrá con sus frutos a nuestro rescate, dándonos amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, amor, fidelidad, mansedumbre, pureza, dominio de nosotros mismos. Esta confianza que tenemos que depositar siempre en el Señor es una confianza que tiene que nacer de nuestra oración. Tenemos que hacer buena oración. Tenemos que tener el corazón abierto a Dios nuestro Señor. Tenemos que ser capaces de no cerrarnos al Espíritu Santo en un egoísmo intrínseco que impida penetrar lo más profundo de nuestro ser. Dios es muy bueno y nosotros estamos llamados a la bondad. Abramos nuestro corazón a ella y notaremos cómo esta bondad, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza y vio Dios que éramos buenos, volverá a resurgir. No le tengamos miedo al pecado. Sí que nos cause tristeza, sí que seamos prudentes ante él, pero ante todo, que seamos nobles para con Dios, que seamos, en definitiva, unos cristianos que dialogan con el Espíritu Santo, esperando siempre su ayuda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso.
Idwal madhedaluojo gualuodaluojo damhadetaliu. Bueno, psugota y voto, e aun el baito, wes good, hae clot, good show. Dios omnipotente, que aceptaste los sacrificios de nuestros padres, acepta ahora las ofrendas que te presentan estos siervos tuyos como prenda de su amor por tu santo nombre. Derrama sobre ellos tus bendiciones espirituales y dales a cambio de estas ofrendas efímeras la vida eterna y la posesión de tu reino. A la memoria de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Salvador nuestro, y su plan de salvación por nosotros, y al hacer estas ofrendas aquí presentes, recordamos a todos los que han complacido al Señor desde Adán hasta hoy, especialmente a la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, a San Charbel. Acuérdate, Señor, de nuestros padres, hermanos y hermanas, vivos y difuntos, hijos de la Santa Iglesia, en particular de aquellos por quienes ofrecemos este sacrificio. Acuérdate también, Señor, de todos los que comparten hoy con nosotros esta Eucaristía. Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Dios de paz y Señor de todo sosiego, concédenos un soplo de tu amor que nos permita abrazarnos unos a otros con el sincero ósculo de la paz, para que te glorifiquemos y te demos gracias, Padre, en unión con tu Hijo y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Paz a ti, oh altar de Dios. Paz a los santos misterios colocados sobre ti. Paz a ustedes, oh ministros del Espíritu Santo. Cada uno dé la paz a su prójimo con el amor y lealtad que agradan al Señor.
amor de Dios Padre, la gracia del Hijo Unigénito y la comunión y efusión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hermanos y hermanas, por siempre. Levantemos los pensamientos, las mentes y los corazones. Demos gracias al Señor con temor y adorémosle con humildad. En verdad es digno y justo glorificarte, oh Dios, creador de todos los seres, en el cielo y en la tierra. Con los coros de los ángeles y arcángeles te glorificamos y con voces de alabanza proclamamos. Santo eres tú, Señor, lleno de misericordia. Por tu amor a nosotros enviaste a tu Hijo al mundo y se encarnó de Santa María Virgen para nuestra salvación. Varejo cadena.
les advirtió diciendo: cada vez que celebran estos misterios, realizan mi muerte, conmemoran mi resurrección, hasta que yo vuelva. Proclamamos tu resurrección, esperamos tu segunda venida, y te pedimos el perdón de nuestros pecados y la abundancia de tu misericordia. Mientras conmemoramos, Señor, tu venida salvadora y esperamos tu segunda venida, glorificamos tu majestad y te imploramos: no nos entregues al fuego y al llanto aquel día, cuando juzgues a los justos y a los pecadores. Antes bien, ten piedad de nosotros, perdónanos y ven en nuestra ayuda. Por ello, tu iglesia y tu rebaño imploran a través de ti contigo a tu Padre, diciendo: nosotros, Señor, tus hijos pecadores que hemos recibido tus dones, te damos gracias con ellos y por ellos. Alabamos, te bendecimos, te adoramos, te confesamos y te suplicamos. Que tengas piedad de nosotros, Señor, y nos escuches. Ten piedad, Señor, ten piedad, y envía desde el cielo tu Espíritu vivificador para posarse sobre esta oblación. Nos ayude y nos in morio, an in morio, unitimo rugor haio cadeio, unagen alaino al curbono jono. Parte
que sepan de estos misterios sean sanados de las heridas del alma y del cuerpo, y alcancen el perdón de los pecados y la vida por los siglos. Acepta, Señor Dios, nuestras súplicas y peticiones por nuestros verdaderos pastores, Francisco, Papa de Roma, Bechara Pedro, nuestro patriarca de Antioquía, George Millet, nuestro obispo, junto con los sacerdotes, diáconos y ministros de tu Santa Iglesia. Te lo pedimos, Señor. Por los que se han encomendado a nuestras oraciones y por los que han deseado presentar ofrendas y no han podido, y por los que ayudan a tu Santa Iglesia, sé para ellos escudo y protección, pues tú eres el Salvador de todos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, que infundas en sus conciencias todo lo que pueda traer paz y tranquilidad a tu pueblo, para que sean libres de la envidia y de la enemistad. Te lo pedimos, Señor. Recuerda, Señor, a la Santa Virgen María, a los profetas, apóstoles, mártires y confesores, a San Charbel y a todos los santos. Haz que seamos dignos de compartir su heredad. Te lo pedimos, Señor. Recuerda, Señor, a Daniel Carvajal y Laura Muñoz, que dan gracias por su primer aniversario de vida matrimonial. Bendícelos y protégelos. Te lo pedimos, Señor. Recuerda, Señor, a Igmar Alejandro Chávez Mora, que da gracias por su segundo año de vida. Bendícelo y protégelo. Te lo pedimos, Señor. Por todos los fieles difuntos, que duermen con tu esperanza y anhelan oír tu voz llamándoles a la vida. Acepta este sacrificio en sufragio suyo y dales descanso en tu reino. Te lo pedimos, Señor. Que tu santo nombre sea glorificado en nosotros y en todas las cosas, con el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el de tu Espíritu Santo vivificante, ahora y por los siglos. Las misericordias de Dios Padre y de nuestro Salvador Jesucristo y la inhabitación del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hermanos y hermanas, por siempre.
Dios Padre, consolador y fortaleza de nuestra debilidad, te rogamos nos purifiques de todo pecado y aceptes nuestras ofrendas, para que juntos proclamemos a una voz y oremos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Amén. No nos induzcas a la tentación, Señor, pues no tenemos la fuerza de soportarla. Antes bien, líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y por los siglos. La paz sea con ustedes. Bendice, Señor, a tu pueblo, inclinado con fe ante ti. Te imploramos los hagas digno de tu compasión y del perdón de su falta, pues tú eres todopoderoso y rico en misericordia, para que te glorifiquemos y te demos gracias, Padre, en unión con tu Hijo y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. La gracia de la Santísima Trinidad, eterna y consubstancial, esté siempre con ustedes. Los santos misterios se dan a los santos en toda su perfección, pureza y santidad. Santifica, Señor Dios, nuestros cuerpos con tu santo cuerpo y purifica nuestras almas con tu sangre propiciatoria. Que nuestra comunión sea para la remisión de nuestros pecados y para la vida eterna. Y Señor Dios nuestro. Este es el cáliz que preparó nuestro Señor en la cruz. Acérquense, oh mortales, y beban de él para la remisión de los pecados. El cuerpo.
y sufriendo en la cruz, consagró su vida para la salvación de toda la humanidad. Gloria a Dios, nuestro Salvador. El día del Señor, Dios se hace y la iglesia, al tomar este pan, la gran Pascua del Señor, conmemora con piedad, adorando a Jesús, que se da por amor. Te glorificamos y te damos gracias, Señor, por darnos a comer tu cuerpo y beber tu sangre. Oh amante de la humanidad, ten piedad de nosotros. Confesamos, Señor Dios, y te damos gracias por los dones que, aunque indignos, nos has concedido. No nos avergüences de nuestros pecados, sino ven en nuestra ayuda y líbranos del poder del maligno.
A ti la gloria y la acción de gracias, ahora y por los siglos. La paz sea con ustedes. Extiende tu diestra, Señor, y bendice a tu pueblo. Protégelo por tu cruz y sé para él escudo y refugio contra los enemigos. Perfeccionalo con la abundancia de tus bendiciones, para que te glorifiquemos y te demos gracias, en unión con tu Padre y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Amados hermanos y hermanas, vayan en paz, nutridos con la gracia y la misericordia y con el alimento y las bendiciones que han recibido el altar clemente del Señor. La bendición de la Santísima Trinidad les acompañe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios a quien sea la gloria, ahora y por los siglos. Queda en paz, oh santo altar, espero volver a ti en paz. Que este don que he recibido de ti perdone mis pecados y me prepare para presentarme sin mancha delante del trono de Cristo. No sé si volveré a ti de nuevo para ofrecer el sacrificio otra vez. Protégeme, Señor, y protege también a tu santa iglesia para que sea el camino de la salvación y la luz del mundo. Les recuerdo que todos los martes de julio, por ser el mes en que celebramos a San Charbel, nuestro santo patrono, voy a estar ungiendo con el aceite bendito del Líbano, con las intenciones que aparecen aquí. Este martes 11 lo voy a ofrecer por los que padecen alguna depresión, ansiedad, angustia, etcétera, o por algún tipo de vicio, pornografía, juego, alcohol, droga, cualquier tipo de vicio, por crisis matrimoniales, por desgracia hoy tan comunes, por la falta o problemas de trabajo, por crisis económicas, deudas, problemas legales, y también para los que guardan en sus corazones resentimientos, odios, rencores, envidias. Pídanle a Dios, por intercesión de San Charbel, que sane todas estas dolencias. Como les decía en la homilía, somos como ovejas en medio de lobos, y estos lobos que nos consumen todos los días, necesitamos estar protegidos. No estamos en este mundo libres de pecado ni de angustia. Por eso Dios, que es tan bueno, nos manda sus gracias, y una de esas gracias es la oración, y es muy potente cuando va acompañada por la intercesión de algunos de sus hijos predilectos como San Charbel. Como saben, este sudor que expedía el cuerpo de San Charbel es mezclado con aceite de oliva y es lo que se unge. Entonces los espero el martes a los que quieran venir a pedir a Dios por intercesión de San Charbel por alguna de estas necesidades, o simplemente si quieren venir a rezar y que los unja, pueden venir libremente. Los espero pues el martes próximo, todos los martes pues de San Charbel.